El maravilloso Naojua. Érase una vez Naojua, un niño de la tribu de los Arabelas, que nació muy morenito. Sus grandes ojos verdes brillaban como dos faros. La gente decía que era hijo del Yanapuma, el famoso puma negro. Él creció con muchas ganas de aprender. Como cada día, Tee, el sabio del pueblo, reunía a los niños para enseñarles cómo vivir en la selva. Un día, les pidió un sapo, y al que trajera el más grande le regalaría una flauta. Todos llevaron el más grande, pero Naojua esperó hasta el final. Cuando enseñó el suyo, era del tamaño de una gallina, que saltando sobre las espaldas de los críos, se pegó en la cabeza del maestro. Tee vio que Naojua era bueno en muchas cosas, aprendía rápido y buscaba respuesta para todo. Otro día que el maestro pidió nidos de animales, él mostró un gran panal envuelto en hojas que al abrirlo, liberando muchas abejas, picaron hasta a los perros bernaderos. Se hizo joven y construyó casas, embarcaciones y herramientas. Se sintió feliz con sus amigos. Llegando la fiesta del pueblo, los jóvenes subieron al árbol más alto. ¿Y quién lo logró primero? Sin duda, Naojua, que vio venir a guerreros de otra tribu armados, dándose prisa con algunos amigos, cavando zanjas alrededor, las taparon con hierbas, mientras los demás rodearon el pueblo con cañas largas. Atacando a los guerreros de noche, cayeron muchos en los agujeros. Los que pasaron el muro los atraparon con redes. Aunque arrojaron flechas y lanzas, no hicieron daño a la gente porque descansaban en casas con maderas muy duras. En poco tiempo, detuvieron a los enemigos que trabajaron mucho tiempo antes de dejarlos marchar. Naojua marchó a otro pueblo aprendiendo cosas nuevas, prometiendo que algún día volvería. Las ranas punta de flecha. Érase una vez un grupo de otorongos que descansando junto a un camino, vieron llegar unas ranas punta de flecha, mas no las dejaron avanzar. El jefe de ellos les dijo que no podían pasar, entonces ellas se lo pidieron de rodillas. El otorongo riendo le dijo que si traían muchos aguajes, entonces pasarían. Ellas, dejando las raíces que llevaba para curar a sus enfermos, buscaron las frutas. Aunque estaban cansadas, subieron a la palmera, desde donde cayeron muchas, pero arrancaron muchos racimos con frutos. Los otorongos, después de recibir lo que pidieron, no las dejaron pasar. En aquel momento, las ranas enfurecidas provocaron una gran lluvia y los grandes animales buscaron atraparlas. Mas ellas, saltando, les lanzaron un líquido a los ojos, dejándoles sin poder ver. Cuando recuperaron la vista, las ranitas estaban sobre flores acuáticas en el centro de la laguna negra. Al llegar, ellas les invitaron, «¡Venga, pasad sin pedir permiso!» Y el jefe de los otorongos se sumergió, pero no avanzó porque el río fue como un pegamento que no le dejó moverse. Los demás, tirando de la cola, lo sacaron adolorido, mientras las ranas, cambiando de colores, bailaban. El picuro y la chuchupe. Érase una vez Pichu, dos buenos amigos que vagaban por la selva. Como no querían trabajar, robaban en las casas. Aunque uno era bajito y regordete, y el otro muy alto, los unía las ganas de comer. Un día robaban carne seca, otro día huevos de tortugas, una noche grandes animales asados, y hasta se llevaron todo el pescado seco de un pueblo. Todos estaban muy cansados de ellos. Entonces pagaron a un brujo para que los convirtiera en cualquier cosa. Como tuvieron poco dinero, hablaron con uno que siempre iba borracho. Él
les prometió que con unos polvos mágicos los volvería indefensas mariposas. La gente los buscó por medio bosque para atraerlos al hechicero. De pronto, los vieron entrar en un árbol hueco, pero al oír voces, estos se escaparon por otra salida. Los ladronzuelos, metiéndose en el río, bucearon hasta muy lejos, pero en poco tiempo la orilla se llenó de hombres con palos y otros más que llegaron en canoas. Entonces los cacos volvieron a entrar en un árbol hueco cercano a la casa del brujo. La gente rodeándolos ya los iba a atrapar cuando llegó el hechicero borrachín pidiendo que le dejaran echar los polvos mágicos. En el momento que lo hizo, todos corrieron, porque del árbol solo salió un regordete roedor asustadizo y una enorme serpiente. El brujo se marchó del lugar porque la gente le quiso dar una paliza. De esta forma nacieron el roedor llamado Picuro y la serpiente Chuchupe, que aún viven juntos. Cuidado con Ron. Érase una vez Ron, un ronzoco que, naciendo con las uñas muy largas, hacía grandes agujeros. Mientras sus amigos se bañaban y buscaban ramas y tallos, él pasaba horas escarbando. Un día, cavando tanto, salió a un lugar muy helado. Desde entonces, cambiando de rumbo, llegó a lugares hermosos. A sus amigos les dijo que visitó bellos sitios, pero nadie le creyó. Una tarde, les llevó la ropa de un samurái. Aunque era hermosa, dijeron que la hizo él. Otra mañana, les mostró un canguro, mas ellos pensaron que, disfrazando a un gran ratón, le puso una bolsa en la panza. Una noche de luna llena, cuando todos estaban reunidos, llegó Ron con un enorme oso blanco, que no aguantó el calor y, gruñendo fuerte, espantó a todos para luego marcharse por el hueco. Esta vez los animales se mosquearon con Roncín, sin ver que los fuertes pumas los miraban. Al salir el sol por la mañana, los felinos atacaron el poblado de los ronzocos, y el muchacho cavó rápidamente un agujero por donde todos escaparon. Entonces los pumas fueron detrás, saliendo en un lugar con muchas palmeras. Los grandes animales siguieron las huellas hasta que se perdieron. Luego, volviendo deprisa, no hallaron el agujero. Desde aquel día, la gente le creyó, pero cansado de cavar, se cortó las uñas, tirándolas cerca de unos arbustos, donde crecieron hermosas flores con espinas.